Y así empezamos este nuevo video de Battlefield 3. Espero y hayan leído nuestro comentario de un amigo que está súper enamoradísimo de esta chava que le ha hecho buen trabajo. Al parecer, a mí no se me hace que sea la gran cosa, pero a él le ha funcionado muy bien. Dice que la relación va viento en popa y está súper, súper enamoradísimo de la LMG-88, esta arma de proceso de origen chino, que un maldito chino que era esquizofrénico, que le gustaban los golpes masoquista, se le ocurrió inventar esta arma para que la hizo para vendérsela a los demás enemigos, para que la usaran para poder partirle su madre, porque con bipode y cualquier tipo de mira no sirve. Es la peor cosa, es la peor arma que yo he usado, que en ese estilo, específicamente por el hecho del bípode, porque lo usé un poco con la asa delantera y funciona mucho mejor. Su velocidad de disparo, la contención y cosas así son muy buenas. Es más lenta que otras armas y mucho más lenta al apuntar para disparar. Muchas cosas son mucho más bajas, pero tiene un poco mucho menos retroceso que otras cuando está disparando. Especialmente si estás usando el asa delantera, que cuando tiene bípode no se controla tan bien, por el hecho de que normalmente en diferentes tipos de juegos no todo el tiempo vas a poder estar usando el bípode. Como les digo, esta arma es por unas personas que va a estar moviéndose y disparando al mismo tiempo, que no va a estar campeando la mayoría del tiempo, porque no va a funcionar. Aún con el bípode puesto, el movimiento de cuando disparas a larga distancia se pierde. Cualquier otra arma mucho mejor, la M240, de las la AIVA, hasta la RPK funciona un poco mejor que esta arma usando bípodes. Bueno, dicho esto, usted ha hecho mi mejor esfuerzo. Yo no sé de dónde sale eso que dice mi subcomandante Castillo, que es una muy buena arma. Dice, al parecer la tiene entre sus nuevas favoritas, la ha usado bastante. Tengo que tomar su palabra de lo que diga, porque desde que recuerdo que empezó Battlefield 3, él siempre ha sido su clase favorita, la de apoyo. ¿Será porque después de tanto tiempo de usarla se ha convertido en un maestro de las LMGs, que son Live Machine Guns, para ustedes los que no saben qué quiere decir LMG? He estado usándola por una semana exactamente, diferentes estilos de juego, en asalto, en conquista, en... Ustedes díganme, yo lo he usado, he estado tratando de encontrar su lado positivo, quiero encontrar el lado bello, el lado sensual, pero por más que intento no puedo. Es una de esas armas que si las comparo tendría que decir que tengo que andar demasiado tomado para que mi cerebro no realice qué es lo que está sucediendo y yo pueda decir, esa pinche guarda fea está bien buena. Entonces, es como usted puede entender, en esos momentos no he tomado, o sea, no puedo decir lo mismo. Lo que sí me di cuenta es que esta arma, si le pones un bípode, ahorita en el momento, toda esta partida la estoy usando con el bípode. Le he usado 2 o 3 veces, pero con el asa delantera le cambié el bípode, nomás para mirar qué es lo que funcionaba, porque el reto originalmente era cualquier mira, bípode y la LMG-88. Entonces, lo usé bastante tiempo en ese estilo. Y me di cuenta que no funcionaba tan bien como otras armas de su clase o otras armas de otras clases. Y yo dije, pues tienes que tener... Todas las armas en Battlefield tienen algo en lo que son muy buenas. Y tienen muchas cosas, otras cosas en las que no funcionan. Tenía que encontrar el lado positivo. Estuve jugando con ella diferentes cosas hasta que le puse el asa delantera. Una mira reflex. Y dije, vamos a darle. Y al empezar a jugar me di cuenta que era mucho mejor jugar en ese estilo, moviéndote, mantenerte en movimiento, y estar disparando. Claro que a medias y largas distancias, en una ocasión me tomó como 70 balas para poder matar a un enemigo que estaba en aire abierto, sin que él me pudiera disparar a mí, porque el pobre estaba con la contención a 1000, que no podía ni respirar el güey, ¿me entiendes? Lo tenía todo lo que daba. Me quedé pensando, joder. Joder, cabrón, esto fue un español el que me puso el maldito reto. 70 balas para matar a un enemigo. No creo que me vaya a funcionar mucho, vamos a decir en metro o algo. Me la voy a pasar en el suelo, y de hecho sí lo pasé. Era jugué en metro varias veces, tengo unos cuantos juegos que estuve grabando continuamente. Ya, al último ya estaba pensando, dije, en lugar de hacer un video de cómo funciona o cuántos mato con ella, mejor voy a hacer un video de cuántas veces muero, me sale mucho más fácil. Cabrones, morí como unas 100 veces nomás para poder matar, no sé, unos 30, 40 vatos, ya. Está un poco difícil usar esta arma cuando de primero no sabes, especialmente por lo del tipo de que no le ayuda mucho. Entonces yo
cuando cambié a la asa delantera, el estilo de juego cambió bastante. Me fue mucho mejor. Entendí que esta arma no funciona muy bien con el bípode y estarte moviendo, bueno, igual que todas las armas. En el caso exclusivo de PCNL GM249, esas armas, aunque no traigan el bípode, tienen muy buen tiro, muy buena puntería. Funcionan mucho mejor que si no trajeras nada. So, si tienes el asa delantera, es mucho más que mejor en la PCNL. O si tienes el bípode, igual no va a funcionar bien que si no traen nada. Pero en el caso de la LMG-88 no funciona así. La LMG-88 requiere que tenga su asa delantera, porque el bípode no es lo mejor que existe para esta arma. Puede ser la mejor para otras armas, pero para esta no. Por eso en varias partes de este juego, como en esta parte, van a mirar que realmente no le pongo tanto énfasis a usar el bípode aún y cuando lo traigo equipado. Porque lo personal se me hizo que nada más me estorbaba, me quitaba tiempo. Y aún va a haber una o dos ocasiones donde estoy usando el bípode, y aún cuando lo estoy usando, si pueden poner atención, la mirilla se mueve demasiado, porque el bípode no lo contiene, no compensa el retroceso, ¿me entienden? Entonces yo dije, pues qué putas, cómo chingada le hago con esta pinche arma, cuál es el lado positivo. Tengo un amigo que está súper enamoradísimo de esta pinche perra, yo también quiero saber qué es lo que hace bien. Bueno, pues cuando usé la asa delantera me di cuenta que ese es el problema de esta arma, que esta arma la diseñaron para usar asa delantera, no para estar usando todo el tiempo el bípode. Tiene muy buena contención y bastantitas balas, viene equipada de hecho desde un principio, viene equipada con un cargador de 100 balas, y eso cuenta por mucho, claro está, porque oye, si tienes que para matar a un solo enemigo te llevas 70 balas, pues vas a estar recargando cargadores, y luego para acabarla es demasiado lenta de recargar camadores. Imagínense todos los que usan esta clase del apoyo saben bien que eso de recargar cargadores se tarda cabrón, voy, cómo me regreso y todavía está recargando esta chingadera, vas a morir la mayoría del tiempo. Yo recomiendo que usen el asa delantera, porque no se me da mucho a mí esto de andar con el bípode. Aunque sí lo he usado 2-3 veces, a uno normalmente le gusta, uno, todas las personas, todos los amigos que yo conozco, ellos, no conozco ninguno que en verdad le guste campear, y esto requiere un buen campero y un buen controlador de proceso. Yo recomiendo que usen el asa delantera cuando usen esta arma, y si pueden, de hecho, del todo evítenla. Evítenla y déjensela a Castillo, porque Castillo dice que él es el bueno para ella, que es su amante, es su prometida. Castillo, saludos. Espero y no se ofenda. Es que yo no le encuentro el lado positivo. Por más que sea, lo mejor que puedo decir es que usando el asa delantera puedo empezar a matar y defenderme un poco. Con el bípode no sirve para nada esta arma. Es muy, muy, muy mala. Dicho esto, he tenido buenas ráfagas y buenas rachas. Si te pones a campear en un área, vamos a decir que en Operación Metro, en uno de los pasillos específicamente, cuando el enemigo está atacando y tú tienes que defender, hay un pasillo donde te puedes poner con el bípode y campear y agarrar unas rachas increíblemente grandes. Yo creo que en ese estilo sí podría funcionar la 88, porque estarías en un área muy pequeña y sería muy difícil para el enemigo matarte, y como con todas las demás armas podrías hacerlo con cualquier arma. Pero digo, pues si quieres usarlo algo, pues puedes usar la LMG-88 y decir, no, si sí funciona, pues sí, pero el problema es que funcionan todas en esa área, no nomás la LMG-88. Pero de lo perdido lo que parezca, y pues vamos a mirar el lado positivo. He buscado mucha información de esta arma, no solamente de lo que yo jugué con ella, busqué mucha más información. La verdad, lo mejor que dicen la mayoría de las personas que las han usado, que saben mucho más que yo de estas armas, es que sí, es un arma de correr y disparar. Bueno chavos, fue todo por el día de hoy, espero les haya gustado, y fue un video más corto, menos comentado, pero espero les guste, adiós.